nombre es Julián Arias Varela y soy de Alajuela, Costa Rica. Actualmente formo parte de la red de jóvenes líderes de la Carta de la Tierra. El interés mío por ser un miembro activo de la sociedad inició hace algunos años. Realmente estaba en el colegio en ese momento. Un día me levanté y quería ser bombero. Fui y busqué la oportunidad, traté de ver cómo hacía para inscribirme en la parte de voluntarios, pero no habían pólizas, entonces esa oportunidad no se pudo concretar. Después de eso empecé a formar parte de grupos de juventud, luego me involucré en lo que era política partidaria, de una forma muy activa en función de procesos electorales. Más adelante, en el 2010, conocí la Carta de la Tierra por un compañero que en ese momento trabajaba dentro de la organización. Y fue como un espacio totalmente diferente, una herramienta bastante interesante que hasta el día de hoy he empezado a utilizar. Formo parte de la Fundación Guansi. Somos una organización que lo que busca es conectar la fauna y la vida marina con lo que es la parte de la sociedad en ciudad. Nosotros organizamos todo lo que es parte de voluntariado. Actualmente soy parte de lo que es la incidencia política, porque sí considero que la participación política y la incidencia en las organizaciones sociales es muy importante. Desde ahí nosotros lo que hacemos, y con la herramienta de la Carta de la Tierra, es ver todo lo que es el tema de ecoformación, el entender de que nosotros con nuestra afectación del día a día tenemos un impacto que muchas veces es negativo en todo lo que es la fauna marina y en nuestros espacios marinos. Nosotros vamos a las playas, llevamos voluntarios para que nos colaboren en todo lo que es el proceso de recolección de residuos. Y todo lo que vemos ahí de residuos no es algo de la misma comunidad, sino es todo lo que es la parte del Valle Central de nuestro país que termina en residuos en playa. Como parte del proceso de incidencia política dentro de la Fundación Guansi, logramos hoy la Ley de la República, que lo que viene a hacer es prohibir el uso del estereofón en la industria alimentaria. Básicamente en la comida para llevar no se va a poder utilizar lo que son las vajillas de polietileno expandido. También he participado como facilitador del taller de jóvenes líderes de Carta de la Tierra. Fui facilitador en 3 procesos. También formo parte de lo que es Climate Reality Project, que es una organización internacional. Y desde esa organización también he facilitado a más de 3.000 personas charlas sobre cambio climático e incidencia social y política. Carta de la Tierra fue un antes y un después para mí. En el momento que la conocí, la aplico desde cualquier espacio. Yo creo que Carta de la Tierra va a ser una herramienta bastante interesante que vamos a utilizar nosotros en casa para lo que es el proceso de formación, porque realmente nosotros queremos también una hija comprometida con su entorno, no solamente con su ser, con su personalidad, con lo propio, sino también con su comunidad. Y esa es sobre la comunidad de la vida que nosotros le quisiéramos enseñar.